Y nos vamos al sur del país. En Tacna, un automóvil se despistó en la carretera panamericana rumbo a Moquegua. El accidente dejó 5 heridos. Cinco personas resultaron heridas tras despistar un auto a la altura del kilómetro 1285 de la Panamericana Norte. El conductor del auto Hyundai Sonata perdió el control del vehículo debido a lo que parece ser un desperfecto mecánico. Víctor Hugo Dance Ríos, quien afortunadamente llevaba el cinturón de seguridad, afirmó que se trasladaba a unos 90 o 100 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad en carretera, hasta que escuchó un sonido debajo del carro. El despiste ha sido para todos, han tenido bastante suerte, ¿no? Sí, hemos tenido suerte, de verdad, porque yo mire, estoy sano. Nada más que este sitio es plano, ¿no? Estaba con el cinturón, ¿no? Porque... De hecho, mejor todos estamos con cinturón. Claro, ¿cómo andas sin cinturón? Porque el vehículo ha quedado bastante dañado, ¿no? Bueno. ¿De dónde venían ustedes, caballero? De Tan. ¿Hacia dónde se dirigían? A Moquegua. El automóvil que se dirigía a Moquegua derrapó y dio una vuelta de campana para quedar mirando hacia Tacna. Los pasajeros heridos fueron trasladados al servicio de emergencias del Hospital Hipólito Unanue.